Declaración 18 del Congreso Nacional Ciudadano. La solución de fondo de México no consiste en cambiar de amo, sino en dejar de ser esclavos del sistema. Dejar de seguir legitimándolo al votar por la partidocracia. Al votar por la partidocracia, estás avalando sus despilfarros en campañas y la vida de opulencia de los políticos. Al votar, estás aprobando lo que han hecho con tus impuestos. Al votar, apruebas la venta de México. Al votar, aceptas la represión, los desaparecidos, los asesinatos, donde solo el 1% de los delitos son sentenciados. Al votar, aceptas su sistema, en donde con colores dividen a los mexicanos para mantenerse como tus opresores. Ellos, los amos de los partidos, están de acuerdo en que trabajes 8 meses del año para mantenerlos. Ellos son el problema. Nunca serán la solución. Ya nos lo han confirmado. En todos los lugares donde, independientemente del color, han saqueado a tu familia. México, siendo el quinto país más rico sobre la faz de la tierra, tenemos un 60% de pobreza. Porque ellos así les conviene para comprar tu dignidad. México es el único país del mundo que usa la credencial de elector para identificación oficial. ¿Por qué? Porque al estar en la lista de esclavos, ellos con tu número se reparten el botín del dinero de tus hijos y familia. No creemos en derechas, izquierdas y centros que solo nos dividen. Nuestra ideología es el sentido común de dueños de esta tierra. La solución de fondo de México está en tener un ciudadano nuevo, exigente, fiscalizador, vigilante, un jefe. De esos empleados públicos, así llegue el que llegue, se las va a ver con los mexicanos unidos y no partidos. No podemos creer que Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King y Lech Walesa anduvieran haciendo fila para votar por los dictadores de su país. Congreso Nacional Ciudadano.